Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy DJ de Irán y voy a contarles cómo se hacen spots de alto nivel. Así que bienvenidos a mi canal en YouTube, también a través de Facebook. A los que quieran suscribirse, darle me gusta en la descripción de este video, van a encontrar las redes sociales con las cuales se pueden conectar Instagram y todo y todas las redes sociales, todo para que estén conectados con lo que hago. Con DJ de Irán. Hoy vamos a ver algo en producción de radio. Vamos a aprender a hacer un spot de alto nivel. Esa es una voz que tengo lista ya para procesarla, para crear el spot. Así que vamos a aprender cómo se procesa esta voz, precisamente esta voz. Estos son los éxitos X, los éxitos X, explosivos. Así que bienvenidos a mi canal en YouTube, suscríbanse y bienvenidos a este tutorial. Muy bien amigos, como les venía diciendo, este es la voz que vamos a estar procesando hoy. Tengo ya unos efectos aquí previstos. Vamos a darle a este. Esta es la sección multitrack. Entramos a la sección multitrack donde ustedes podrán observar. Ya hemos introducido este vocoder. Estos son los éxitos X. Y vamos iniciando con este video tutorial. Ya ustedes conocen el Adobe Audition 3.0. Este es el 3.0, me gusta trabajar en este, también en el 1.5 también soy fanático a trabajar en producción de radio en este software de Adobe Audition. Estos son los éxitos X. Ya como ustedes ven, hemos separado la voz. Vamos a mirar también. Como dice la voz. Estos son los éxitos X. Ok, acá vamos a poner otro efecto de fondo, pero este lo vamos a poner de forma al revés. Y lo incrustamos en este tercer canal. Toda la creatividad que ustedes vayan obteniendo en la realización del spot publicitario, ¿no? Estos son los éxitos X. Ok, estos son los éxitos X, o sea, vamos a ponerle canciones nuevas, canciones que están actualmente sonando en el mes de octubre, en el mes de que acaba de pasar, septiembre, octubre. Canciones que están de moda. Muy bien, vamos a escoger Taki Taki, esta canción que es nueva. Es una de las dos o tres que vamos a estar escogiendo para agregarlas a este spot. Escuchamos la canción. Siempre tratar de escucharla en la parte final, donde vemos un look interesante. Ok, ahí está perfecto. Ok, cogemos este clic de audio y lo vamos a acomodar dentro de la producción que estamos creando. Le escuchamos. Estos son los éxitos X. Perfecto. Ahí le damos al final del ciclo. ¡Tum! En esta parte ya lo dividimos a este clic, para ir formando
el spot publicitario. Suscríbanse a mi canal. De pronto a algunos se les está haciendo demorado el tutorial, pero sí estoy siendo claro. Los archivos, las voces, la música, los efectos. Ya si quieren hablar de que quieren algunos efectos, simplemente me pueden escribir, suscribirse, en escribirme a través de mi Facebook, que está a través de la descripción. Y obviamente voy a pedirles que se suscriban y hagan parte de DJDRAM para aprender tutoriales de cómo hacer radio y spot a otro nivel. Que aprendan su nivel ustedes mismos, ¿no? Estos son los éxitos X. Perfecto. Ahí vamos a escuchar algunos impactos. Este que ya tengo preparado, efectos de impacto. Y escuchamos. Estos son los éxitos X. Aquí volvemos a mezclar esta voz, que ya la tengo filtrada, por supuesto. Los éxitos X. Los éxitos X. Expl Siempre es importante constantemente estar escuchando. Los éxitos X. Los éxitos X. Aquí vamos a ponerle otra canción. Canción nueva de temporada. Vamos a repetirlo cuando quieras. Tú me llevas y ya. Es otra movie la que. Hey, Fonsi. Puede ser esta canción, canciones que sonaron en Hey, el 2018, han sonado para que usted vaya dándole para que vaya refrescando su radio en producción, ¿no? Eso es importante para cualquier radio, la producción, lo más importante, diría yo. Ok, vamos adaptando la segunda canción. X. 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 Ok, ahí vemos esta parte. Vamos de nuevo a buscar otro efecto. Siempre hay que tener en cuenta cada entrada y cada salida de efecto. Y de voz y de canción y de todo. Perfecto. Échame la culpa. Buena canción de Demi Lovato y Luis Fonsi. Por supuesto, ponemos una fracción de la canción. Si ustedes quieren grabar con alguna de estas voces, también me pueden contactar. Si necesitan alguna voz como estas, de diferentes, tengo también masculina y femenina. Tenemos las dos voces por si ustedes quieren grabar con alguna de estas voces o quieren esta librería en especial. Simplemente me escriben, se suscriben a mi canal y vamos a estar hablando
de qué es lo que usted en realidad necesita. Échame la culpa. Ok, acá vamos a volver a añadir este. Hacemos una copia de este con el otro clic del mouse. Separa uno encima. Separa el clic encima. Lo sostiene con el otro botón. Y le da, lo suelta y le aparece donde usted quiera hacer la copia. Y le da copia referencia aquí. Pues en este caso lo hice solo para mostrarles porque ya la tengo lista, la copia que va acá, la que va a cerrar la parte musical de este Spock. Perfecto. Ahí está. Ahí está. Todavía falta esta voz al final. Vamos a escucharlo todo como está quedando, como ha quedado este spot publicitario con canciones nuevas. Lo hemos producido y es muy fácil. Estos son los éxitos X. Los éxitos X, explosivos. Aquí lo acortamos y eso va a ir así. Volvemos a escuchar. Estos son los éxitos X. Explosivos. Muy bien, hemos terminado. Vamos a producirlo. Lo que ya en sí el archivo, esta es la librería, la número 17. Este es éxitos explosivos. Recuerden que si ustedes quieren saber sobre esta librería me pueden escribir. Y aquí ya tenemos el jingle. Le damos un pequeño empuje de audio. Lo comprimimos un poco. Y lo escuchamos. Estos son los éxitos X. Explosivos. Muy bien amigos, espero que les haya gustado y ya saben, suscríbanse a este canal, compartan este video y nos veremos en el próximo video aquí a través de DJ Eddie Ran. Chao. Turn it up!